Soy Javiera Riveros, directora del proyecto Bolsolution, que son empaques compostables y biodegradables que aumentan el tiempo de vida útil de las carnes frescas. De esta manera, disminuimos las pérdidas económicas de los productores de estas carnes, aumentando el tiempo en que pueden comercializar sus productos en buena calidad, y también disminuimos el impacto a la salud de las personas y al medio ambiente que producen los empaques plásticos. Todos los componentes de estas bolsas son productos naturales, de origen vegetal o marino. Reducimos de manera significativa la contaminación por plásticos, que en este momento en el mundo es un problema cada vez más grave. El haber ganado este proyecto es un gran orgullo para el grupo de trabajo. También una alegría muy grande, porque nos va a permitir trabajar en resolver un problema que nosotros sentimos que es de una gran importancia. Nuestro proyecto se llama Stable Value. Es un aditivo para pintura que permite lograr algo que se llama el efecto antifouling, que es evitar que los microorganismos y algunos macroorganismos también, como los mejillones, se puedan adherir a la superficie, que están en contacto con el agua marina, como es el casco de los barcos, como son algunas piezas importantes de las jaulas salmoneras. Esto genera a nivel de recursos naturales dos efectos importantes. Uno, disminuye considerablemente en dos cifras porcentuales el consumo de combustible en los barcos, y también lo logra sin liberar sustancias tóxicas al medio ambiente. Es un honor para nosotros también estar en el COPEC UC. Yo lo conozco hace años, nunca habíamos postulado en los 3 años que llevábamos porque queríamos tener algo más maduro. Creo que fue una buena decisión al final. Y finalmente estábamos súper contentos porque le va a dar un impulso importante, y lo que más me gusta a mí es que creo que nos va a permitir trabajar con gente de la fundación que esperamos nos pueda también aportar en el proyecto. Creo que no es solamente un financiamiento, sino que es un programa con el que tenemos muchas expectativas y estamos muy contentos. Nuestro objetivo es desarrollar distintas tecnologías para la industria de impresión 3D, de tal manera que lleguen a muchos usuarios para beneficiar a una inmensa cantidad de pacientes que hoy día se está viendo afectado por la resistencia a los antibióticos, por muchísimas infecciones que causa lamentablemente muchas muertes. Nuestra tecnología busca el beneficio en la recuperación de los pacientes y en la fabricación. Hoy la tendencia es precisamente la manufactura aditiva, la medicina personalizada, y en ese sentido nuestro proyecto ataca una de las distintas tecnologías de manufactura aditiva. Estamos muy contentos de estar dentro de los finalistas y adjudicados. Sentimos que no solamente el aporte de los recursos monetarios es importante, sino el respaldo de la institución que hay detrás, con lo cual podemos acelerar nuestro desarrollo y justamente acelerar la llegada a mercado y la llegada al beneficio de muchas personas.